Pablo Larrazábal, 4 menos en la primera vuelta de competición oficial del año, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Que, bueno, está bastante bien, ¿no? La verdad es que sí. 4 bajo par en las condiciones que hemos jugado. La verdad es que está muy bien y bueno, como tú has dicho, ¿no? Primera del año después de 5 semanas. La verdad es que muy contento. Oye, Pablo, te escuchaba aquí antes, atendiendo a algunos compañeros. Dices que hoy ya se ha notado, ¿no? Se ha visto algo del nuevo swing ese, que es un poco... Para los fotes como yo, explícanos en qué se puede notar ese cambio de swing. ¿Dónde tenemos que mirar con la lupa? Es en el primer movimiento del swing, ¿no? Antes subía el palo un poco más con los brazos, entonces me hacía perder el movimiento arriba, la pierna iba allí toda loca, pero bueno, es en los primeros dos palos arranque, del swing, ¿no? En el arranque del swing que va a ser un poco más... más compacto con el cuerpo. No, más con las manos para tener menos movimiento de manos arriba, ¿no? Se parece, parece contradictorio, pero bueno, es así, ¿no? Es un cambio más... bueno, el principio del cambio, ¿no? Realmente el cambio de swing se notará más adelante en la temporada. Creo que es un cambio necesario para ser un jugador más sólido. No me esperaba empezar así, la verdad. Venía pegándole muy mal los últimos días. Igual pensando un poco demasiado en el swing. Hoy la verdad es que le he pegado pues como nunca, ¿no? Le he pegado pues... con el mejor Pablo que habéis visto. Lo has pegado 5 menos en el hoyo 10, vamos, ni más ni menos. Sí, la verdad es que, bueno, muy sólido. Falla un par de pats al final, pero bueno, con los que he metido al principio me quedo, ¿no? Si los que queráis ver el cambio, pues creo que se puede ver. Aún no mucho, pero al final de bueno... Dentro de un par de meses se verá más claramente, ¿no? De momento que te quiten lo bailado. Aquí hay mucha gente, aquí hay mucho número uno, número dos, número no sé cuántos. Tú empiezas ahí a un golpe del liderato y ya veremos cómo acaba, pero esto no te lo quita nadie. Bueno, el 4 menos está ahí, ¿no? Como te he dicho, muy contento con la vuelta de hoy. Es una vuelta que no esperaba, pero bueno... Como he dicho, ¿no? Igual no juego al golf todo lo bien que puedo, pero lo voy a luchar todo, ¿no? Esa es mi filosofía empezando por hoy. Uh-huh. Y bueno, que ese 4 bajo ya no lo quitan, ¿no? 68 puede pasar lo que sea en los próximos 3 días, pero 4 bajo se va a quedar ahí. Y para acabar, Pablo, cuéntanos un poco... Tú mismo empezabas ahora comentando que las condiciones en las que estáis jugando, el 68 está muy bien. ¿Por qué el campo está muy difícil? Los greens están muy rápidos, el RAF parece bastante... Bueno, a ver, el RAF está más... Está picante, ¿no? No está tan picante como el año pasado. Es un RAF que la puedes tirar para adelante, no puedes hacer mucha distancia, tienes que tener suerte, mucha suerte para hacer mucha distancia. Pero bueno, no es fácil meter pats, ¿no? Están muy, muy rápidos los greens por la tarde. Vais a ver esta tarde que van a estar volando. Están muy sequitos, aún no están duretes, pero pinta que el fin de semana va a estar complicado el tema. Vale, pues muchas gracias, Pablo.